Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse. Y en este video les quiero mostrar cómo se consigue una habilidad que ustedes me pidieron, que se llama Kamehameha de Monstruo. No es un ataque definitivo, es una habilidad especial o un ataque especial. ¿Qué onda, chava? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, chavo? ¿Qué dices? ¿Qué cuenta la vida? Es una técnica especial simplemente. Yo les quería mostrar cómo es la técnica, pero desgraciadamente no puedo con este personaje, porque la técnica de Kamehameha de Monstruo pertenece únicamente a la raza de Majin Buu. Así que para poderles mostrar esta habilidad, cómo funciona o cómo se ve, vamos a crear un personaje de la raza de Majin Buu y vamos a subir un poquito de nivel en 3, 2, 1. Y listo, me acabo de convertir en un gordito bastante amigable y estoy al lado de mis amigos panzoncitos. ¿Qué onda? ¿Qué dices, amarillito? ¿Qué onda, azulito? ¿Está bien chido tu peinado? No, la verdad no, está bien feo. Me acabo de convertir en un gordito muy amigable y ya lo subí de nivel a nivel 31 para poderles mostrar un poquito mejor qué tanto baja la técnica. Aunque no les voy a mostrar bien cuánto, porque pues, para eso tendría que ser nivel 99, al igual que el personaje de la raza de Freezer. ¿Cómo lo subí a nivel 31 tan rápido? Simple y sencillamente hice esta misión secundaria, la 53, la hice 6 veces, así, ni más ni menos. La hice 6 veces y subí a nivel 31, de hecho ni siquiera he asignado los atributos. Miren, 90 puntos de habilidad, puntos de parámetro, que ni siquiera he asignado. No los he asignado para nada y se los voy a poner todos, toditos, absolutamente todos los puntos. Se los voy a poner a la ráfaga aquí para mostrarles más o menos el poder de la habilidad del Kamehameha de Monstruo. ¿Por qué todos a la ráfaga aquí? Porque todos este personaje, pues es como de prueba, ¿no? Es un personaje así como... Ya tenemos a nuestro personaje de la raza de Majin Buu, este gordito feo. ¿Quién le hace que esté feo? Todos los Majin Buu son iguales, ¿no? Todos están feos, de modo. Así son cosas que suelen pasar a veces en la vida. Y con estos monos, quiero probar la nueva habilidad de Kamehameha de Monstruo, pero con uno que tenga la sangre llena, así como con Krillin. Vamos a ver. ¡Pum! ¡Oh! Lo maté de un golpe. Bueno, la técnica, si la dejas que cargue completamente, claro, con 90 puntos de parámetro en las ráfagas ki, está súper la técnica, ¿eh? Está súper. Se llama Kamehameha de Monstruo y es una técnica que se ve que es bastante poderosa, ¿eh? Ahora, ¿de qué forma se consigue la técnica? Les platico de qué forma yo la conseguí. La conseguí en esta, que es la misión número 55, Peores Berserkers. En esta misión tienes que terminar con todos los enemigos en menos de 10 minutos para liberar el evento secundario. Yo así conseguí la técnica, liberando el evento secundario, más no sé si sea obligatorio. Si alguien la consiguió de otra forma, como siempre les digo, por favor déjenlo en los comentarios de abajo, que se agradece en serio todos aquellos que comparten su experiencia de Dragon Ball con nosotros en los comentarios. Esta técnica yo la conseguí al liberar el evento secundario, y ese evento, para liberarlo necesitas acabar con todos los enemigos en menos de 10 minutos o en 10 minutos, así lo marca aquí, acaba en 10 minutos, derrotar a los primeros que son Freezer, Ginyu, número 17, 18, Cell, Majin Buu gordito, flaquito, chiquito, Gotenks, etc. A todos los tienes que derrotar en menos de 10 minutos, y si liberas el evento secundario vas a tener que derrotar a Gohan, a Broly y a Bardock. Y si realizaste suficiente asistencia y tuviste suficiente suerte, te van a liberar esta técnica, que es el Kamehameha de Monstruo. Si la obtuviste con otra raza que no sea la de Majin Buu, no te va a aparecer, ¿eh? No te va a aparecer esta técnica. Solamente aparece cuando tienes a un personaje de la raza de Buu, porque como pueden ver a la derecha dice habilidad usada por, y aparecen solamente la carita del Majin Buu hombre y la Majin Buu mujer, o macho y hembra, no sé cómo se les llame. Pero la técnica es bastante buena, ¿eh? A lo que pude probar ahorita, sí baja bastante sangre. Igual influyó mucho el que tenga 90 puntos de en ráfagas, en super ráfagas ki. Pero la habilidad es bastante buena si tienes a este personaje. No por nada
la habilidad salió exclusivamente para estos personajes. Baja muchísima sangre y pues yo sí la utilizaría si utilizara este mono, pero como tengo al de la raza de Freezer, pues no, no la utilizo. Así que ustedes me pidieron que les dijera por favor cómo se conseguía esta técnica, así que yo les comparto mi experiencia, espero que les haya servido y que les haya gustado el video. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Tú también volteas a ver al pelón mono. Ya, deja de voltearlo a ver, bueno, vámonos de este lado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, de compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Mono, no voltees a ver a las Saiyajin. A ellas no les gustan los gorditos. Córrele, vente para acá. Yo me despido y nos vemos la próxima. Uy, estoy más alto que tú, mono. ¡Chao! Me despedí con un gordo. Vientos, huracanados. Mira, hago un split, maestro. Mira, ¿sabes cómo? Mira, split.